Ya estamos en directillo, Y bueno, vamos a hacer otro concurso, ¿vale? Me levantaré. Y lo que vamos a hacer, como en el último concurso que hicimos, con mayor cantidad de pesos, ¿vale? De peces, yes. Pues prácticamente me echaron por el servidor, no sé qué, una paranoia. Pues esta vez, pues vamos a hacerlo y espero de que no me echen, porque es que la otra vez fue por toda la cara, la verdad. ¿Vale? Por la cara, no, lo siguiente, porque vaya. Ya ves. Y bueno, pues nada, pues aquí Coco está haciendo el campeonato, está poniendo las cosillas y tal. Estoy comprando una cosa cara, ¿verdad? Ah, bueno, vale. Entonces vamos a hacer eso. ¿De cuánto? 40 minutos está bien, ¿no? Sí, 40. Sí, para que no salga muy... Sí, claro, para que no salga muy largo. Y si se une más gente, entonces lo hacemos de 10 minutos más. En plan, aumentamos 10 minutos, ¿sabes? Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Vale, aquí se te oye, bueno. A ver, espérate, si te... Es que cuando yo estaba en el último directo, a ti se te escuchaba doble. Sí, es que eso era porque en plan... A ver, espérate. Bueno, esta vez se escucha algo mejor, parece. Vale, vale. Bueno, ya que los que me estén viendo, que comenten si se escucha bien y tal. Que comenten, a ver lo que si se escucha bien en general. A veces le da la gana de trolear un poquito y nos tiene que ver. Ya. Vale, pues. Me voy a coger una cuchillería suiza. Oh. Literal, es eso, ¿no? Tiene la bandera de Suiza. Hostia, también cuchillitas, a ver, ¿cómo se llaman? Cuchillitas estrechas, ¿no? Cucharillas... Échale cucharilla. ¿Cucharillas? A ver, a ver. Aquí hay una... Pero qué cabrones, tío, no hay cucharillas... de día, qué cabrones. Bueno, sí que hay, pero... Ah, no, no, no. ¿Qué cabrones? ¿Qué pasa ahí? Que hay unas cucharillas especiales para las ofertas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No, que se escuchaba ahí con algo, Pues nada, no le puedo comprar una cucharilla, así que no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada, estamos bien. A ver, sí. Inventario. Inventa. Sí, inventa. A ver. Vale, me pongo la cucharilla suiza. Cucharilla suiza en mano. Y ya está, no veo mucho más. Hostia, yo voy a ver si puedo comprar los pescaditos estos de para carne. Las carnadas, tío, había un cebo. Ah, los pescados. Sí. Utiliza pescados grandes porque con eso puedes coger un montón de dulce. A ver, ¿dónde era? En fresco creo que era. Sí, los platos, sí, estaba el. Chiner. Sí, los chiner. Ah, en el almacén. Pescado pequeño también. Capis al tímido. Vale, entonces. Voy a comprar la gamba también. Ah. Yo ya estoy en el lago. Vale. Voy a preparar el concurso.
No voy a dar. Me cago en la puta. A ver, espérate, antes a ver de nada. ¿Quién es este, tío? El profe o algo así, ¿no? A ver, inventario, almacén. ¿Dónde está aquí el almacén? Necesidad de modelo, licencia. Oye, ¿dónde está aquí el almacén? El almacén está afuera en... O sea, tenéis que salir del lago Lamostar y todo. No, sí, eso sí, estoy fuera. Buenas, Manuel. No, 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 el almacén es casa. Ah, vale, sí, ya, ya lo estoy viendo. Y acuérdate, para mover las cosas de sitio, en plan, si quieres mover esto aquí a la mochila, pues dale al cabo. Bienvenido acá al directo, Manuel. Bueno, sí, pone la primera vez que participa en el chat. Ah, bien, bien, bien. Aquí nos vamos a echar unas risas aquí en el directo. Un FIFA de Fishing Planet. Espérate, aquí, me dice que está en el almacén, pero ¿para qué no me sale aquí como para moverlo? Es que me sale todo en gris. Todo, ¿eh? Bueno, que no me sale como para moverlo, ¿sabes? Ah, pues no sé. Espérate, a ver. Yo no creo... Ah, va, sí, vale, porque no me caben más objetos, vale. Vale, entonces voy a quitar... Vale. Pan y miel tengo yo aquí. Nadie para nadie. Espérate. Vale, duración 40 minutos. Igual, ya en otro momento ya que eso ya me entretengo yo para todas estas cosillas. Pues bueno, aquí vamos a hacer un concurso de pesca de 40 minutos, ¿vale? Se puede unir hasta 400 personas, ¿vale? Ya es lo que las personas que entren. Aquí vamos a ir al lago Lone Star, ¿vale? Va a ser de 40 minutos y que gana el que coja más peces, ¿vale? Más cantidad de peces. El que gana. Sí, sí. Pues aquí estamos bien, Manuel. Aquí estamos, vamos a echar raíces de directito este de pesca, de jueguecillo. Yes. Sí. Y ya está. Aquí. Vale, ¿cuál? Yo ya la he creado. Ah, ¿ya está creado? Sí, sí. Vale. A deporte. Competiciones. Espérate, a ver. Aquí te veo ya. Vale, vale. Pues a la participar. Vosotros también, chicos. Ahí va. Vale. Yo estoy listo. Bueno, también comento de quien después vea el directo y tal, quien tenga este juego, el Fishing Planet, en la Play 4. Creo que también si tienes la Play 5 podemos jugar, ¿vale? Teniendo tanto la Play 4 y Play 5 podemos jugar. Pero si lo tienes en PC, no lo sabemos. Si se puede jugar, ¿vale? No lo sé. ¿Vale? Creo que a lo mejor, pero si es múltiple plataforma, a lo mejor es como... No podemos evitar, ¿no? No sé, eso ya... No sé, pienso yo que ya sería cuestión de probar. Tanto de PC en consola, ¿vale? Pues bueno. Si es de Play 5 y Play 4, sí se podría. ¿Vale? Que nos lo comente y así podemos jugar más veces y echar ratito y tal, ¿vale? Y nos lo pasamos aquí muy bien. Bueno, se ha unido aquí un tal Paca Manu Di Forjo. Yo tampoco no sé. Manu Di Forjo. No le conozco, mano de verdad. Mano deformada. Para los amigos. Ah, ¿ha sido tú, Manuel? ¿El que está unido? Ah, es verdad, porque... claro, Paco, Manu. Ah, pues mira.
Me salió como nombre en la play. Ah, vale, sí. Es que me está comentando, el que me está comentando que le ha salido pues cuando tú te pones el nombre aquí en la play, que sí. Tú te pones un nombre y a lo mejor dices, ese no, ese perfil ya está usado. Y te pones recomendado. Sí. Por la salida ese y le ha gustado, por pues la ha cogido él. Vale, es recomendado. Pues bueno, pues Manu. Abajo en la izquierda te pone a listo, pues le das ahí y ya cuando se una más gentecillo lo que sea, pues ya comenzaríamos, ¿vale? Vamos a dar un tiempecillo a ver si se une más gente y empezaríamos, ¿vale? Vale, pues vamos, ¿eh? Ah, dice que no le gustó, pero fue el primero que le salió y le dio a eso. Vale. Bienvenido, Javier. Javier, si quieres jugar, te puedes unir, ya que hace tiempo que no juego contigo. El fichillo. Guapetón. Uy. ¿Y cuándo jugaremos tú y yo al FIFA? Nunca más. Así es sencillo. ¿Para qué dar más explicaciones? Nunca más. Vale, es que lo que ya es que lo voy a hacer la próxima vez que veréis el directo, que sale el chat y tal, ¿vale? Pero como yo estoy ahora viéndolo desde el portátil para tenerlo más controladillo, pues para la próxima directo no se verá el chat, ¿vale? En directo, que ya lo veréis en pantalla completa. Ahora es que sí, lo de la costumbre de esta, como lo hacía yo antes, que se viera así el chat, ¿sabes? Pero vamos, vale. Es que no lo he quitado antes, ya para la próxima veréis la pantalla completa, ¿vale? Pues bueno, pues Manu, lo que te he comentado, abajo a la izquierda te pondrá listo para tú darle ahí para participar aquí en el concurso. No, Javier, pero de todas formas es que a mí ya me canso eso. Y me cabré con el... A mí nunca me ha gustado, aparte de que no me gusta el fútbol, a mí nunca me ha gustado los juegos de fútbol, tío. Madre mía, Everest, cuidado, tremenda tita me voy a... Cuidado, ¿eh? Ah, vale, Manu, vale. Que está preparando el equipo y ya. Y ya la he dado para que esté listo. Algún día, Javier, ¿no? Pues Manu, si aún caso tú conoces a más gente que juega este juego, pues coméntale si quieres jugar con nosotros. Si no puede hoy, pues ya para otro día, lo que sea. Parece que va a matarla. Pues vale, Javier, a ver, cuando yo te diga ya jugamos otra vez FIFA, ¿vale? ¡Hombre, Ocho. Raya! Espérate, a ver si... Mano, a ver si te puedo agregar. Y te unimos aquí al chat de voz, ¿vale? Aquí al grupo. Y así hablamos mejor. Si te parece bien. ¿Está cuándo, bro? Ah, vale, no tiene micro, vale. De todas formas, Sergio, lo suyo sería que estuviésemos tú y yo aquí en Sisio. A ver, tú y yo solo. Me refiero que, a ver, que está Carmen, sí, que está tal, ¿sabes? Está vos. Pero cuanto menos gente, mejor por el audio y todo eso. Ah, pero se escucharía más doble y eso, ¿no? Claro, más doble, claro. Es que no sabemos cómo tienen los micros los demás y todos esos. Vale. Bueno. Pero el móvil sí. Ahí está. No, pero en Play no se escucha. Vale, pues bueno. Javier, si te quieres unir, o Everest o Ryan, si os queréis unir. Pues bueno, Manu ya está bien listo. Bueno, vamos a aguantar un poquito más, a ver si entra más gente. Sí, un poquillo más, nada, de aquí a las... Mira, son las 7 justo, pues... Hay 5. Lleva premio.
Vale, Javier, Javier se va a esperar. O sea, digo, Javier se va a meter. Vale, entonces vamos a esperar a Javier. Vamos a esperar a Javier mientras a ver si se mete Javier y a ver si entra más gente. Javier, hijo de Barnier. Eso lo hacía yo. Yo decía, por ejemplo, Raúl, hijo de Pau. O por ejemplo, ¿cuál era, tío? No me acuerdo el nombre, pero yo estaba así todo el rato, literal. A ver los detalles, están bien, ¿no? Hostia, que hay un bagre. Ah, vale, pero ah, vale, ya sé qué bagre. Es el bagre joven. Yeah. Mira, Gabriel. ¿Esto es tuyo? Hostia, nivel 44. Sí, Javier, sí, sí, pero estamos solo Sergio y yo. Pues, mano, una queda de pesca, ya mismo haremos una, ¿vale? Ya mismo, ya mismo. De misma, quizá para ver la semana que viene o para otra, ¿vale? Yo estoy disponible. A ver, yo estoy disponible. Claro, es que yo ahora voy a empezar unas prácticas del martes. O sea, mi horario de prácticas es de 11 a 7 de la tarde. Ajá. Pero, pues tú que tú irías de lunes a viernes, ¿no? Claro, de lunes a viernes. Sí, sí, de lunes a viernes. Pues bueno, pues en un caso pues lo hacemos un sábado. Sí, un sábado sí, porque de todas formas hay más gente aparte de yo que está trabajando. Vale, vale. Pues eso. Para ver. Para la semana que viene, para otra. ¿Vale? Yo de todas formas avisaría unos días antes, ¿vale? Para ver para qué día y todo el tema, ¿vale? Ah, que va a haber con días de antelación, vamos. Por lo menos una semana antes. Por lo menos. Mira, ahí se ha unido uno, un tal Gabriel. No sé quién es. Sí, 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 es que eso te he dicho antes, ¿será tú? No. A ver si puedo ver. Chavales, si alguno más se quiere unir, ¿vale? Me puede agregar o mira, simplemente. Ahí se anda Gabriel. No sé, lo mío no es. Tampoco. Vale. Somos 5. El máximo ya, los dos. Ya premio. El premio, mira, bolsa de premios se está llenando. Poco a poco. Buenas tardes, pescadores. Madre mía, Charlie. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, Javier, pues únete ya, tío, que son 3. Faltan 2 minutos para la clase. Vaya, pues. Me imagino que es eso. Yo voy a ir por los búfalos. Hombre, escucha, Gabriel tiene nivel 44, tiene ventaja de tener más cosas que nosotros, ¿eh? Ponlo tú también, es eso, ahí, si quieres. ¿Y cómo era? Ah, vale. Tienes que ir a deporte, ¿vale? En deportes y en Lago Long Star. Y eso, en Lago Long Star. Y, bueno, en deporte y tiene que ser en la competición esta que la he creado, ¿eh? ¡Anda! ¡Ey! A ver, pesa con más pesa. Así lo puse ya la otra, ¿va? Creo que sí. Mira, esa es una otra. Sí, este es Javier. Vale. Son y 4. A ver cuánto falta para que sean 5. Nah, no falta la pongo. Con más captura, creo que lo puedes hacer de otra manera.
¡Hala! Son 15. Pues nada, vamos a comenzar ya. Ahora. No, es que la otra vez me echaron del concurso sí, este. Sí, no, literal, literal. Por toda la cara, ¿eh? Pero por la cara, vamos. Vale. Viajar. Unirse, vale. Entrar a la competición, let's go. Para unirse, tenéis que darle al botón de unirse, ¿vale? Yo voy a ir por los búfalos, de kilo y pico. Sé dónde están. A ver, no hay sentido. El hijo de Miguel Sánchez. Estuvo en mi cumple, Galte. Vale, pues... Yo ya estoy entrando. Sí. Yo estoy ya preparado. Espera, antes de colocar la caña. Hay que mirar... A ver, uy. No, a mí me han dejado la otra punta, ¿eh? Hay que... Ah, vale, no, el tiempo... ¡Os! ¿Qué pasa? Se me olvidó una cosa. Bueno, da igual. ¿El qué? Nada, era poner el tiempo del concurso. Se me olvidó ponerlos las mejores horas para pescar, ¿sabes? Ah. Y lo he puesto en las horas más bajas de. No vea. Pero bueno, mira, más difícil, ¿sabes? Así no es tan fácil ganar, ¿sabes? Se me ha olvidado cambiar de carna. Así no es tan fácil ganar. Obviamente la siguiente es un bola de más. Vale. Nah, tampoco son tantos, son 40 minutos. Ay. Es que tengo que poner los piscardos y todas esas cosas. Sí. Ya, cuando ya se sondea, me entretengo y se los pongo y todo. Yo tengo miedo de Javier, porque Javier es mejor que yo, mejor que yo. Que es igual de bueno que yo. Bueno, yo soy mejor que Javier. Tiene más suerte. Sí, tiene más suerte. Vamos a ver si cojo los búfalos. De kilo. O el búfalo los gigantes. Claro. A ver, lo que faltaba ya, ¿sabes? Que ese es el gigante ese. Pues ya. Madre. Eso te cogió el grande reino este, te cogí. ¿Te cogió ya? Muy grande. Mierda, esta no va a tocar, porque esto es un... Espérate, voy a utilizar el otro. Voy a utilizar este. Ah, se me había agua... Hay algo. Vale. Yo de momento estoy aquí... De momento no hay nada. Está la cosa floja, ¿eh? La otra vez habíamos picado, ¿eh? Ya, es que el horario este es una mierda, tío, porque literalmente... A ver, había alguna actividad, pero... Sí. Básicamente, esta hora representa lo que es ahora mismo Torre Corada. Literal, o sea, puedes tirar y puedes coger un róbalo y coges nada más que un róbalo y te vas para casa y dices, venga, no puedo tener más suerte. O echas... Y no piscas nada y alimentas solo a los peces o te entra arañas y porquerías, ¿sabes? O echas y no paras de coger. Y el que está al lado tuyo está tirando desde las 5 o 7 de la mañana y... Yo no le cambio de carne, le voy a poner un gusano o algo. De momento tampoco las cañas me quedan. Va a entrar adelante. Sí, a ver si sale mañana. Ahí viene el Seprona. ¿Tenés la licencia acá? yo la tengo ya ilimitada. Sí, yo en esta la tengo ilimitada. Aquí en este sitio. Hombre, es que ya te presenta la verdad. Yo la tengo también ilimitada en el otro lado, en el Emerald. El Emerald es el que estaba el potecito ese de madera, ¿no? El sí. Y claro, lo que tiene el lago Emerald es que para los de mi nivel y tal,
ahí estás literalmente un día ahí pasando los días, el día 1, día 2, día 3, día 4, y coges por lo menos cada día, yo cogía 40 kilos, ¿sabes? Ya. 40 kilos, pero 40 kilos, pero me refiero al Luciperca, ¿sabes? Cada Luciperca te da por lo menos 300 o 200 dólares. Oye, pues qué va, que yo no tengo picado, ¿o qué? A mí me ha venido la primera y mira, me he puesto el primero del tirón. Del tirón, a ver. No veo. Puto chucho. Ay, 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 picada, picada. Ahí vamos, vamos. Este. No me voy a hacer coger un búfalo que es que te mato, vaya. No, este no es grande. ¡No, cómo tira! ¡Hombre, no, hombre! No, esta es chiquitilla. Vaya gato. No, esta es chica. A ver si hay suerte y pesco el búfalo, ¿sabes? Un peso blue egg. No vea. La ha costado poner el nombre. Ha pensado en blue, blue es azul en inglés, vale. Y gil de gil, ¿sabes? De gil de gil. Gil de gil, ¿sabes? Y ya está con el nombre de la vida. Que no da mucha vuelta a la cabeza. No vea. No, pero en verdad esto es nombre, a ver, no pica nada. Ya, Javi, es que he puesto la hora en que menos pican los peces. Tranquilo, porque para el siguiente concurso ya pongo mejores horas. Tranquilo. Esto de todas formas, mira, 33 minutos, esto se pasa. Bueno, no te papo. Ay, ay. Un poco para calentar, ¿sabes? Puto chucho. No pica nada, tío. Es que ya dije, yo digo, he cambiado los minutos del campeonato, ¿sabes? De la competición. Y digo yo, ya está. Cuando he visto la hora y he dicho, no puede ser. Y mira que eso es muy caso. Mal hecho. O despedido. Mal hecho. Despedido del Seprona. Ay. Picada, picada. Esta es buena, esta es buena. No ve cómo tira. Capri blanco. Parece un megalodón. Uy, se me está acabando la batería del mando. Uy. Todo por tu culpa. Que viene. ¿Qué tal con los? Que viene. Es que se nota que los peces ahora mismo están cada uno dormidos, pero están más dormidos los peces hasta ahora, macho. Qué asco de peces. Es que ni una picada. Yo voy a sacar el búfalo. Gigante. Y sacar el búfalo gigante. Ojalá, tío. Es que no pesco ni yo el búfalo gigante, tanto de la salsa. Y lo peor es que yo he visto vídeos del búfalo ese gigante, porque una vez yo quise ir a por él. Y tal. Y vi justo donde lo tiraba. Tiré ahí y no sé, es que el tío en el propio vídeo lo tira y lo coge al segundo. Mira, que engancho yo aquí. Cola de zorro oscuro. Cola de. No vea. A lo mejor eso pesa que se está. Que va, que va. Eso no cuenta como no cuenta como pez. No. Ojalá. Javier me parece a mí que va último. Yo voy cuarto.
No, weón, un triste pescadito nada más. En esta caña ya mismo lo tengo que cambiar el hilo, ¿eh? No voy. Y ya, aquí no tira por cambiar de carne. Le voy a poner una lombriz de esta. Se mata, Illo. Me he así se hace. El viejo hace. Move. Move. A ver, calla, callo, callo, callo. Callo. Ha dicho de todo, de todo. Ahí va así con el gusano de estiércol o algo. Bueno, pues yo voy a entrar en la caña de esta. ¿Eh? Penalti. Sí, penalti, penalti. Una tableta. La tableta es así. Es hasta aquí de alta y hasta aquí. La puta tableta está. ¿Tableta de chocolate? Sí. Oh. De chocolate blanco. Oh. Chocolate blanco. De blanco, chocolate negro. O sea, literal. ¿Chocolate de fresa? El blanco sí, el negro no. Pero no sé cómo la gente le puede dar le puede dar la si es lo mejor de planeta. Eso es una broma, ¿no? A ver, Javier, pero ¿por qué no estás picando? ¿Has picado algo? Es que no lo veo ni en la tabla de la competición, ¿sabes? No, yo no voy a dar el cuarto, esto no puede ser. Ah, mira, mi competición sale la primera. Qué guay, o sea. Sale aquí la primera, ¿no? Y yo creo que con los pescaditos, los... Siempre se me olvida el nombre de la carne esta. Los pescaditos estos, los sardinillas. Los piscardos, ¿no? Eso, los piscardos. Y yo, aquí no pica nada, yo voy a cambiar de sitio. Mira, mira, justamente que le iba a sacar, lo he picado. Es que no pica nada, porque es que la puta hora, tío. Es que, mira, iba a quitar la competición, pero claro, si la llego a quitar, los demás se quedan diciendo, Cuidado. Ah, para la próxima. Sí, sí, no, eso es un problema. Para la próxima, pongo. Como son solo 40 minutos, pues entonces voy a poner la hora que está más alto el pescado. Ay, ay. Peso radial. Como ya. Ah, ahora va a ser si saca ahí el búfalo de Dios, ¿sabes? Hay un búfalo, ojalá. Como un pollo, ¿no? He cambiado de sitio, a ver si... Bueno, de... Vale. Hay que cambiar de caña. Vamos a para allá. Ahora que estoy ¡hombre! Viendo una cosa. Hombre, parece que ahora se está limpiando las cosas. Vale, a ver, tengo que hacer una cosilla. Y yo, ¿qué va a hacer con vosotros? ¿Con más de un kilo de pescado? ¿Cerca de 2 y 3? Espérate, a mí, mira, 3, 2, 1. ¡Pum! ¿Dónde va? Es que este se pone primero y le quito yo el puesto de primero, ¿verdad? No voy a querer eso así. En fin, vamos a ver.
la cosa floja, ¿eh? Sí, es que los pescados todavía me dejan de estar mal. Sí. Me trolean. Ah, que me trolean los pescados. Eso es normal que los pescados. ¡Oh, oh, oh! ¡Picada, picada! ¡Búfalo, búfalo, búfalo! ¡Búfalo, ojalá! ¡Y yo! Pero, ¿cómo se ha puesto primero ya el cabrón, Y yo no, pues mira, con 4 kilos y pico ya. Sí, sí, 4 kilos, el cabrón, tío, tío, claro, habrá pescado a tope. Ah, vale, ha pescado una perca de estas. Qué cabrón, ¿dónde la caja? Tío, yo tengo que ser mejor seguro que tú. Oa. Quería yo cambiar de carna. Turu 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 oa turu 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 yo nada, ¿eh? Oh, uy, uy, menos mal, chaval. Uy, uy. ¿Y me pongo en? Sí, sí. Ahora voy a sacar yo 4 o 5 búfalos de kilo y pico. ¿Cómo va? Bien, 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 Matiu. Segundo, pero tranquilo que luego voy a ganar. Sí, hombre. A eso de que se empiece a sacar aquí búfalos de 5 kilos cada uno, ¿sabes? Ojalá. Ya somos 841, sí. Somos 841. Hoy he sido 6, sí. No, 6. Oh, picada. Picada. Siempre ya ves. Venga, vamos. Joder, son chiquitillos. Son chiquitillos. Tengo que sacar otra perca, tío, ya. A ver, saca yo pesca de un búfalo de 5 kilos. Vale, avanzado. Yo recuerdo que con los piscardos esos sí que picaban bien, tío. Sí, no, los piscardos sí que pican. Me cambié de sitio con la cucharilla. Voy a ir para el puente, para el otro lado, a ver si de para el puente para allá. Puente denominado. Tropica acá, tío, detrás. Y cabrón, pues no sé por qué me da de que va a ganar el Gabriel, tío, pero. Venga, va, son las 6, venga, tío, que pequeño. No se mueve la madre, no se mueve la plantita. Yo tengo cucharilla abrupta del 5 gramos. Y anzuelo del número 4. Cucharilla abrupta se llama. Sí. De 5 gramos. Y anzuelo del 4. Hostia, eso es demasiado para aquí, A ver, pescaría yo con. Yo estoy pescando con un 3/0 y con un 3/0. Entonces esa es un anzuelo más grande. Que te desatuyo. Ya, también. Te pueden picar al perro. Es que aquí, en verdad, aquí la perca más grande que se ha cogido con un toque. Yo no sé eso. Creo que recuerdo yo que la perca más grande que han cogido aquí en este lago ha sido 1,206 kilos o 1,260 kilos. Y ahora te pregunto yo, ¿cómo coño has cogido una perca de 1 kilo y algo? ¿Vale? En este lago de mierda, que yo lo máximo que he cogido en una perca creo que ha sido 980 gramos de la perca. Y lo más tocho, que he cogido en este. Jua. A ver. Ojalá este lo tienen que jugarlo a rojo. No se puede jugarlo a rojo. Cooperativa no se puede.
Yo estoy súper avanzado aquí. A ver, ya me están picando la tacaña. Estamos ya aquí recayendo. Vamos, corre, fore. Corre, fore, corre. Corre, fore, venga, antes de que se lleve la caña. Vamos, venga, y hay que seguir. Corre. Yo voy por este. Uy, 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 se ha ido para el lado. Este es un búfalo, ¿eh? Yo voy por este. Salvar la granja. ¿Qué es? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, vale, vale. Que sí, que sí, sí. ¿Vas por aquí? ¿Por este? Sí. No, a ver, voy por este. Ah. Siguiente. Tío, qué cabrón el Gabriel este, tío, bro, qué suerte. Tío. No estoy pescando nada. A ver, yo le he puesto ahora queso, a ver si con el queso entra algo, ¿eh? Qué suerte, colega. Está con pinchado. Joder, de verdad. Está con pinchado los peces. Tener buzo ahí. Tener un buzo por ahí sacándole los señuelos, las peces que se le enganchan. Pues, qué pucha. Pues cuidado con el Seprona, Gabriel, ¿eh? Tú irías soltando peces. No sé, ¿eh? Yo que tú irías soltando, porque a lo mejor alguien está llamando a Seprona. Sí, Seprona, mira, que aquí hay un ilegal pescando. Y tiene tres cañas. Tiene tres cañas. Tiene tres cañas, tiene la licencia solo de una, ¿vale? Y la tiene la licencia caducada. Eso, eso, eso. Tiene la ilimitada pero caducada, ¿sabes? No, no, no. ¿Te imaginas? Y el Seprona dice. Sí. Dice, es ilimitada. Y está caducada, o sea... En fin... Que sí, que vengáis ya para acá, que me está quitando todos los pozos. Va a extinguir la especie de las percas. Y el Gandalf ese está ahí que no... El Gandalf... El Gandalf... ¿A qué me viene Gandalf? ¿El señor de los anillos? ¿O del señor de los...? El mago ese raro. Vale, vale. ¡Hombre, Baitrax! ¡Oh, tú sí ya! ¿Cómo? ¿Cómo, Baitrax? ¿Cómo que tú sí? Tú sí, sí, pues sí. Tú sí. Gandalf Gamer, I'm last LOL. ¿Eh? Otra que he puesto ahí en el chat. ¿En qué chat? En el del juego. Ah, a ver. ¿Qué va a perder? No, LOL. Ya no tienes que usar. Que va a matar la tusa. Di traum. En fin, la he perdido. Y yo me voy a cagar en Javier. Mira, me digo Javier, Gabriel es eso. Bueno, vamos a sacar una cola de zorro. Tío, es que ya no puedo esperarle. Tío, 15 minutos ya no puedo, tío. Es que no puedo. Es que no sé qué le pasa a todo. Está compinchado. Tiene el Seprona ahí de aquí, lo parece. Claro, yo tendría que hacer una cosa. Tendría que verme el vídeo de la supercase más grande que se han cogido en el lago Emerald. Y donde lanzan la auto. A ver si ahí está. Así me forro yo. Vale.
Vamos a probar para acá. Una buena tula de ti. Gato, vete a la caja de arena. Lupi, parece que me ha hecho un capo. Bueno, y aquí hay menos pescado que en la caribela. Aquí hay menos pescado que en la y mira que en la T hay pescado. Javier está todo rayado, ¿sabes? Javier, vas último, ¿sabes? Pero tú tranquilo, Javier, que ya para la siguiente competición, o sea, para la siguiente competición voy a poner una hora, ¿vale? Pero como en la siguiente competición estemos en una hora buena y tú no pescas una mierda, me ves indignado. Es eso. Sí. Sí. Madre mía, tío, vaya desgracia que es eso. Qué desgraciado, hermano, es que se cogió todo. Pensaba que se iba con un cacao. El que tengo aquí colgado. Engancha, engancha. Yo no, yo llevo sin pescar un pepe. O sea, desde que quedaban 30 minutos hasta ahora que quedan 13. ya no he cogido ni uno más. Ya se ha parado. Se ha parado el 9, ahora que se ha parado. Oye. Ahora. Ahora, sí. Ahora. Luego, dime una palabra típica de España. una palabra típica de España, pero palabra es igual a derecho de ser español, ¿sabes? O sea, sí. ¿Esa palabra tiene que ser un derecho español? Yo... No, iba a decir otra que nos representa como españoles. Paga impuestos. Es que literal, ¿eh? Este país es, o sea, España igual a paga impuestos. Así nos llaman, los paga impuestos, Nacho, macho. Somos los desgraciados que más pagamos impuestos del mundo. Ya va. Ah, es verdad. No, se me ha ocurrido una cosa que solo aparece, que solo deciden los andaluces. Echa para acá. En vez de para acá, nos da mucha pereza decir para acá. Es verdad, yo también, tío, yo, a mí me da mucha pereza decir más muchas veces para acá. No, para acá. Echa para acá. Echa para acá. Como es más fácil, los andaluces somos muy crueles. Qué viene. Aquí no hay pescado, ¿eh? Ahí está. Uy. Mira, te ha quitado un trofeo, mira. Pet Center. Bueno, pues ya. Hijo de puta, y si puede enviar posición, hijo de la mierda. Pa' acá, sí, pa' acá. Hijo de la mierda que me parió. Y aquí no he pescado, ¿eh? ¿Dónde me has llevado? ¿Dónde me has llevado que no he pescado? Aquí, es que había donde un viejo, ¿vale? Que estaba aquí, que llevaba de las 3 de la mañana aquí y esto para hacer oh. En Andorra deben pagar menos, sí. Porque Andorra es independiente de España. Es un país. Thank you.
la tusa. No creéis, a ver, Coco, mudaste al país de los youtubers, vale, sí, sí, claro. Ahora mismo yo mirando a Raquel, sí, con el frío que hace, yo prefiero quedarme en mi tierra, representando mi tierra, y no representando a un país que, vamos, que no saben ni que son los extranjeros. ¿No creéis que si los andorranos pagan menos, será porque ganan menos, no creéis? Bueno, eso tú lo dices. Ahí en Andorra se tiene que pagar bien, ¿sabes? Porque hay mucho dinero, ¿no? Oh. No, 9 minutos queda. Voy a ruina. Sí, 9 minutos y espero que se acabe ya, por favor, porque yo tengo ganas que se acabe ya también. Estoy harto de esperar y que no pique nada, ¿eh? Venga. Gabriel, no cojas más peces, por favor, ¿vale? O sea, descansa un poquillo, ¿vale? Ya has hecho bastante, Gabriel. Uy, tú le vas ganando por gramos, ¿eh? Literal, ¿eh? Está Sensei el pescador, sí, sí, está aquí conmigo. Lo siento. Voy cuarto, tío. Ah, este de cada cuarto. Nada, no pasa nada, ya para la siguiente competición. Pues queda delante del primero. ¿Eh? Voy a quedar delante del primero. Ah, delante. Hostia, ¿te imaginas el bicho este? ¿Qué pasa? ¿Nos remontas a dos? Ojalá. Ya. Ya ves, Z. Ay, bueno. Al parecer Javier me ha hecho caso. Epa. Sergio, ¿cómo te conoció a ti? Pues, a ver. Esto es bueno. Este es el búfalo de 5 kilos. El búfalo de 5 kilos. El búfalo de 5 kilos, última hora. Pero los búfalos no son de África. Este es bueno. No ve cómo tira. 8 kilos. Aumenta su volumen, su grado de inclinación. El búfalo de 11 kilos. El búfalo, a ver, voy a verlo en tu directo. Esta es buena silla. Cuidado que te parte la caña. Nah. Uy, me ha picado algo. Un mosquito. Una perca, ¿eh? Y este es un búfalo, ¿eh? Y una perca tan chiquitita. 486 gramos. Bueno, al menos búfalo es. Otra cosa es que le cambien la per y el K. El color. Es claro, el color, la forma. Coco, di lo bueno y lo malo de España. Lo bueno son sus costas. Lo malo, que hay que pagar muchos impuestos. Y lo malo, más peor que los impuestos son la política. La política en España es horrible. O sea, literal, o sea, es horrible la política. Vale, tío.
La lilo, lilo, leilo. La lilo, sí, sí, la. No, sí, sí, sí. No te voy a decir que no, Matías. Deu, deu. Yo voy a cagar la madre que prueba. Oye. Bueno, al parecer Javier no nunca ha dicho, mira, ya está. ¿Os ha quedado sin cebo? Que puede ser. Os haya quedado sin cebo. Menos que yo tengo un cebo infinito. Parece que tengo un cebo infinito. Cuatro minutos quedan. Yes. Es suficiente, cierto, sí. Toma ya. Pero van a ser las elecciones ahora. ¿Te sabes alguna palabra chilena? Sí. Yo sé. Chilena. Yo Chile. Vale. Chile. Claro, me hago chilena. Dos minutos y medio. Vaya por Dios. Tiene un arma secreta. Oh, secreta. No me iré. Poco más. No me iré. La cabeza de Medusa. Hombre, la cabeza de Medusa. Cabeza de Medusa. Venga. Che, me ahora se está hinchando el paca. El paca se está hinchando. Oh, hay que ver. Puedo acabar más. Pero no le queda nada para llegar. No le queda nada. Ahora saca yo un búfalo de 8 kilos. Joder. De todas formas, voy a ir buscando en YouTube hasta que me pique. Voy a ir buscando en YouTube cuál es el récord de la perca más grande. O sea, voy a poner. Bueno, el récord. Bueno. Perca. Lago. Lone Star. Vale. Otro de los matojos. Toma ya, espiga de agua. Aquí hay un montón de métodos que se dice. Te dice que si. World record, a ver. World record, seguramente que te saldrá
Niveles altos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wow! Delante, tío, no me puto Gabriel, bro. No, puto Gabriel, tío, en el último segundo ha empezado a coger, tío. No, ¿verdad? Ah, está bien. Bueno, está entretenido, está entretenido. Ah, está bien, guay, guay. Mira, mira, aquí está, ¿eh? Mira, aquí hay World Record hay aquí. World Record de Fishing Planet, pero voy a poner la con la vuestra. Bueno, entonces el concursito de esta tarde. Oye, no me... He quedado cuarto, ha sido un día muy malo de pesca hoy. Malo. Todo por tu culpa porque he puesto el horario malo. Vale, vale. Pues bueno, yo vamos a hacer otro concursito, ¿qué? Sí. Vale, pues antes de nada yo voy a hacer un pequeño descanso, voy a terminar el directo este, bueno, lo voy a cortar. Vale. Y ahora cuando se voy a hacer otro de nuevo, ¿vale? Así que de la gente que me está viendo ahora, no os vayáis. No os vayáis. Vuelvo en 5 minutos, ¿vale? Con un directo nuevo. Mientras Coco prepara el próximo concurso, ¿vale? Yes. Yes. Así que bueno, ahora vengo, no os vayáis, ¿eh? Vayáis. Una cosa, no os vayáis. ahora vuelvo.